Ahora en unos minutitos arrancamos mientras esperamos que se siga sumando gente al, a la reunión. Bueno, vamos a ir arrancando. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a la, a la diplomatura de ciencia y datos de datos del UNSAM. Eh, hoy vamos a seguir con los problemas de clasificación que presentamos por primera vez el lunes. Y vamos a eh, avanzar con algoritmos nuevos y métodos nuevos de clasificación. Tiene el notebook que les acabo de enviar eh, por el Discord que es lo que ahora voy a compartir. Aquí está. Díganme si se ve. Bien, eh, ya lo, le aumenté un poquito el tamaño, pero cualquier cosa me piden. Eh, bueno, vamos a ver si... Bueno, eh, estoy compartiendo en pantalla completa, así que no tengo acceso al Discord, así que le pido a mis compañeros... Que estén atentos por fin. All right. Bien, bueno, eh, como les decía, la clase pasada este, empezamos a ver clasificación. Introdujimos eh, el concepto de clases, el concepto de frontera de decisión, que es esa línea que separa a los objetos que el modelo clasifica como de una clase a, de aquellos a los que clasifica como de la otra clase. Nos encontramos exclusivamente por ahora en el ámbito de la clasificación binaria, es decir, que solo hay dos clases y además cada instancia puede pertenecer exclusivamente a una clase, es decir, no tenemos casos donde eh, una instancia sea de ambas clases. Eso, eso existe, digamos, se llama eh, un, pro, un problema multilabel y puede ser, por ejemplo, si uno quiere clasificar eh, una, imagen, una canción en géneros o si quiere... Eh, clasificar una imagen según qué contiene ¿no? entonces si tiene un perro y un gato le pone la etiqueta perro y la etiqueta gato por, por decir algo ¿no? eh, pero bueno, estos son, son problemas que son más complejos técnicamente pero que eh, conceptualmente los elementos que se ponen en juego son los mismos que estamos presentando acá no, con esto no quiero minimizar la complejidad de esa tarea, sino solamente decirles que este es el marco por el cual hay que empezar bueno, del perceptrón, que es la, el algoritmo, el modelo que vimos el lunes, yo quiero rescatar tres particularidades que hoy nos van a venir muy bien. La primera era que eh, la función de error del perceptrón, que es una función específica, que si se acuerdan, era, sumaba las, eh, val los valores de las funciones de decisión de todos los puntos. Y recuerdo acá que la función de decisión era eso esa función que uno modelaba de manera lineal con las características. Eh, y cuando, una, cuando uno encuentra una frontera de decisión que separa los conjuntos de forma exacta, es decir, que realmente no queda nadie de, de los azules del lado de los rojos y viceversa, esa función de error es cero. La segunda característica es que la clasificación en el perceptrón se hacía mirando solo el signo de esa función de decisión. Es decir, uno calculaba la función de decisión y veía: si era positiva, le ponía clase 1, si era negativa, le ponía clase 0. En, este, en el caso que habíamos visto, era: si era positivo, era una erupción de Geyser de mucha salinidad, si era negativo, era una erupción de Geyser de baja salinidad. Es decir, la función que se usaba para distinguir las clases, una vez que uno tiene entrenado el algoritmo con una función de decisión, tiene ajustados los parámetros de la función de decisión, es la función escalón. Una función que pasa de 0 a 1 en, en un punto. ¿Sí? Además, vimos que para conjuntos que son linealmente separables, el algoritmo converge. Es decir, que la forma de ir encontrando, de ir moviendo esa frontera de decisión para mejorar la función de error, con suficientes iteraciones, tenemos garantía de que va a llegar a darnos una frontera de decisión que separa correctamente los conjuntos. ¿también? Estas son las tres cosas que habíamos... Este, bueno, mencionamos muchas otras, pero estas son las tres que me parece que son las más relevantes para tener presentes eh, el día de hoy. ¿sí? Hoy vamos a agarrar otra idea... Otro algoritmo, porque usa los mismos elementos, la misma idea de la función de decisión, la misma idea de una activación, que es una función que uno le aplica después a la función de decisión. Ese algoritmo se llama regresión logística, ¿sí? Y lo que va a buscar no es predecir una clase directamente. Este algoritmo no nos va a decir directamente tal punto es de la clase 1 o tal punto es de la clase 2. Lo que vamos a hacer, puede hacer eso, pero... Pero el objeto principal que va a predecir la regresión logística, no se confundan, se llama regresión logística, pero es un algoritmo de clasificación. Hay una cuestión un poco técnica, pero que, que, que explica el nombre, pero no importa, es un algoritmo de clasificación. Lo que va a intentar predecir, decía, es la probabilidad de que un objeto pertenezca a una clase o a la otra. ¿Está bien? O sea, este es un algoritmo que nos da no clases, sino probabilidades de clases. ¿Sí? Eso, eh, eso es lo que... Eh, ese tipo de modelos se llaman modelos discriminativos, los que nos dan una clase, ¿no? Una probabilidad, perdón. Y ya vamos a ver, sobre todo, me parece, la semana que viene, que el hecho de tener una... La predicción de una probabilidad y no de una clase nos habilita a hacer un montón de cosas eh, que no se puede hacer de forma, no, de forma rigurosa si uno tiene una clasificación como la del perceptrón. Por ejemplo, nos, nos va a permitir decir que queremos estar seguros al tal tanto por ciento de que los puntos que yo clasifico como de clase 1 son efectivamente clase 1. Y esto es clave en muchas aplicaciones. Le voy a dar dos ejemplos de. De esto, tal vez un, po un poco eh, anticipándome un poquito, pero si no, las voy a usar de vuelta. Un ejemplo es el ejemplo de los filtros de mail, el filtro que busca evitar que te llegue spam. ¿no? Entonces, suponiendo que el, el filtro también es binario ¿no? y a un mail lo clasifica si es bueno o spam. ¿sí? Bueno, ese filtro nosotros queremos que funcione, que nos filtre el spam, pero sobre todo nos preocuparía que nos haga perder un mail importante. Nos preocupa que un mail que, sea importa, que es importante sea clasificado como spam y por lo tanto no lo veamos. Una situación un poco inversa es, o sea, lo que no queremos es perdernos ningún mail bueno. Una situación un poco inversa es la de los filtros de contenido para chicos de YouTube, por ejemplo. Ahí tenemos videos que son... Eh, adecuados y no adecuados. ¿no? Y lo que más nos interesa no es no perdernos ningún video adecuado, sino lo que, no nos lo que nos interesa es que ningún video no adecuado sea clasificado como adecuado. ¿Está bien? Que es como un poco la situación inversa. Nosotros queremos ver videos adecuados, pero no queremos que entre los que estoy viendo haya ninguno que no sea adecuado. No me importa si me perdí algún video de algún. Dibujito o de algún camioncito. Lo que me importa es que entre los videos que yo estoy proponiendo no haya ninguno inadecuado. En los mails es al revés. Yo estoy viendo todos los mails buenos, clasificados como buenos, y no me importa que haya alguno que es spam, siempre y cuando me asegure que no me perdí un mail importante. Entonces es un poco la situación inversa, si quieren. Y eso lo vamos a ver. Se puede hacer, digamos, con, con cierta rigurosidad a partir de un modelo que te da una probabilidad. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos eso. Para eso definimos las funciones útiles que son las mismas que están definidas en el, en el notebook anterior. Son estas que nos daban una forma, un grafiquito de los puntos con la frontera de decisión, que, que se llama plot classy la que nos daba un, la que nos devolvía el vector de los pesos de un algoritmo recuerdan que el vector de los pesos era ese w0 w1 w2 el w0 era el intercepto el sesgo eh, tengo acá al lado tengo la otra, el otro notebook si quieren que volvamos me avisan eh. si quieren que como que vuelva un poco el repaso me avisan y, y paso al otro notebook eh, y por último la función plotFundec, que lo que hace es plotear en colores la función de decisión en el espacio, en el espacio de los datos. También esas son las tres funciones que acabo de definir que vamos a usar a lo largo de la clase de hoy. Bueno, volvamos a bajar los datos del Geyser de Old Faithful, recordemos cómo se veían. No, tengo que descomentar esto, ustedes también. Vamos a graficarlos. Se acuerdan que en el medio habíamos cambiado algunas cosas, de la, a la clase la habíamos llamado, la habíamos convertido en categórica. Y acá están los datos. ¿Se acuerdan que estos eran datos de erupciones de un geyser en, en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que es muy regular y que eh, muestra que la, las duraciones del. del, del de las erupciones muestran un comportamiento bimodal, es decir, que vemos erupciones que son cortas de do, alrededor de dos minutos y erupciones que son largas alrededor de 4,5 o 4 minutos, pero no, no vemos muchas o no vemos ninguna intermedia, pocas intermedias. ¿Sí? Y que a la vez, o sea, son, esa es una característica, y la otra característica es que el tiempo, eh, el tiempo de espera desde el último desde la erupción anterior está muy relacionada con la duración de esa erupción. ¿Está bien? Cuanto más tiempo uno espera, pareciera que es más probable encontrar una erupción más larga. ¿Está bien? Y como les decía, le metimos artificialmente, cosa historia falsa total, que estas erupciones de acá largan agua con más sal que estas de acá. Les digo, esto es un invento. Tremendo. Lo, lo refuerzo porque para que no anden después eh, así mandándose la parte entre sus conocidos acerca de la salinidad del agua de, lo, de Yellowstone, porque no, no, hay, no hay ninguna información ahí. Lo inventamos para esta clase. Bien. Eh, vamos a preparar el conjunto de datos igual que lo hicimos la vez pasada, lo recuerdo. Para empezar agarrábamos esa variable clase, que es la que nos da la salinidad, la convertíamos en un vectorcito de NumPy. Con este to numpy de pandas. Es este vector de acá. Después sacábamos eh, de datos, sacábamos del data frame esa, esa variable, porque obviamente no queremos usarla para, para predecir, y eso lo llamábamos datos. Cambiábamos el orden de los datos para que se correspondiera el x y el y con este gráfico, para facilitar después el. Eh, alguna, algunas tareas de, de graficado. Y lo normalizábamos. Es decir, hacíamos que estos números, que están más o menos entre 40 y 100, estuvieran centrados en C, tuvieran media cero y con eh, eh, dispersión, eh, desvío estándar 1. Y lo mismo para la variable de duración de erupción. Y eso lo hacíamos con nuestro ya eh, querido estándar scaler de Scikit-learn. ¿Cómo se hace? Se instancia un, un Standard Scaler y se le pide que transforme los datos de esta forma. ¿Está bien? ¿Por qué hacemos Fit Transform? Porque primero tienen que aprender cuál es la media y cuál es el desvío estándar. Ese es el paso Fit. Y el paso Transform es usar esa media y ese desvío estándar de cada variable para normalizarlo. ¿Está bien? ¿Cómo venimos? Me siento medio a ciega sin ver el Discord voy a pasarme a una. voy a salir no, de la completa. Bien, bien, bien. Hay una pregunta sobre un error. No sé si fue el que vos mencionaste. Pablo dice que tiene un error en import de pandas, pero está tratando de ver que está mal. Pero salvo eso, no hay otras consultas. Muy bien. Oh, muy bien o no sé, o muy mal. Pero digan cualquier cosa. Lo que es, el silencio puede ser un buen signo o un muy mal signo. Bueno. Hasta ahora no dije nada nuevo, ¿no? Todo toda cosa de la clase pasada. Bien, recordemos también, esto ya lo corrí, recordemos la variedad de soluciones que nos podía dar el perceptrón. ¿Se acuerdan que dependiendo de dónde se iniciara el algoritmo del perceptrón, de dónde empezara a moverse la frontera de decisión de un lado para el otro, podíamos llegar a una solución o a otra, y eso es lo que está representado hoy, ¿qué me pasó? Parece que me olvidé de correr algo. Me olvidé de correr el, la instancia de un perceptrón sin embargo lo corrí todo antes de bueno en todo caso si me parece debo haber borrado una celda no Perse datos en clase oye datos n y no es esta entonces no corrí la de arriba datos n no sé a ver sí en efecto sé que me había olvidado de correr la de arriba entonces, dependiendo de dónde uno empieza, dónde pone la recta por primera vez, el perceptrón va a encontrar alguna de estas tantas rectas y muchas más que no estamos viendo, en las cuales todas, en principio, han separado el conjunto de forma exacta. ¿Está bien? Pero evidentemente hay algunas que son mejores que otras. Por ejemplo, miren esta roja que nos hizo acá, la número uno, pasa muy cerca de ese punto rojo, muy cerca de ese punto azul. No es... Una muy buena solución. Porque cuando tengamos datos nuevos, uno podría esperar que haya algún puntito azul un poquito acá. Y ese sería clasificado como rojo. Con esta con esta, con este, con esta receta. ¿Está bien? Bien. Ahora entonces metámonos en la regresión logística. no Lo que les decía, ¿no? En este acercamiento discriminativo lo que vamos a obtener de los modelos no es una clase, sino que es la probabilidad de que una dada instancia, o sea, un cierto punto, pertenezca a una clase. Y obviamente, entre, entre paréntesis, si quieren, esa probabilidad está condicionada a las características que tiene ese punto. Obviamente. Esto es una obviedad, pero que le gusta decir mucho a la gente que hace Machine Learning, como exagerar un poco. Sí, si sí, ya estaba, era obvio que no, que para una dada clase es la... La probabilidad, obviamente que eso es dependiendo de las características de ese punto. Ah, bueno, pero bueno. Entonces, una vez que tenemos esa probabilidad de pertenecer a cada una de las clases, lo que uno tiene que definir a mano o tiene que insertar con cierto criterio, es cuál es el umbral a partir del cual una clase va a ser considerada positiva y cuál es el umbral. Y, y viceversa, por debajo del cual esa, esa instancia va a ser considerada negativa. Uno puede decir, por ejemplo, 50%. Es el, la solución estándar. ¿no? Voy a clasificar a un dato en una clasificación binaria. Lo voy a clasificar como de la clase cuya probabilidad es más alta. Como estos son probabilidades, la suma tiene que ser 100 o 1. ¿no? 100% o 1. Entonces, si tengo... Una clase que tiene más del 50%, bueno, lo clasifico como esa clase y listo. O sea, el umbral es 50%. Esa es la situación estándar y es lo que está implementado por defecto en scikit como vamos a ver hacia el final de la clase de hoy. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr que sea una probabilidad? ¿Cómo hacemos para que el modelo nos dé una probabilidad? Bueno, hay una forma, se puede demostrar que en este caso binario, si uno usa como función de activación en lugar de usar ese escalón que yo les mostraba el lunes, que es la función de Heaviside que usa el perceptrón, uno usa otra función que se llama la función sigmoide. Lo que sale de ahí es una probabilidad, es válido como una probabilidad. Se puede usar como una probabilidad. Tiene todas las características de la probabilidad, es decir, suma uno y y está bien calibrada en el sentido de que si yo agarro un montón de puntos que tienen probabilidad 0,75, espero encontrar más o menos eh, tres cuartos de puntos que están bien clasificados y un cuarto que está mal clasificado. Bien, o sea, está bien, eso es lo que llama una, una probabilidad bien calibrada. La función Sigmoide lo vamos a aplicar a la activación, a la función de activación que vamos a, a entrenar con el modelo. Así como antes aplicábamos el escalón. Y con ese escalón veíamos positivo 1, negativo 0. Ahora le vamos a aplicar una función que no es un escalón, es una cosa un poco más compleja. Tiene esta expresión matemática, 1 dividido 1 más la exponencial de menos a, pero no importa mucho, se ve así. Lo que quiero es mostrarles cómo se ve. Entonces acá fíjense, lo, lo que hago es, genero esta función sigmoide, que es exactamente lo que está escrito arriba, hago un vectorcito que va entre menos 10 y 10. Son 100, 100 elementos entre menos 10 y 10. Le calculo la función sigmoide de ese vectorcito. Y básicamente grafico, y le pongo títulos y bla, bla, bla. Y da esto que está acá. Ven que es como un escalón, pero que se ha estirado. ¿Ven? Pero fíjense, algunas características de esta función sigmoide son bien interesantes y bien importantes. A medida que yo me voy para los valores positivos, esta función sigmoide se va a uno. ¿Está bien? No llega estrictamente a uno, es lo que llamo una asíntota, es decir, en el infinito llega a uno. O sea, cuanto más me alejo hacia la derecha, cuanto más positivo es el argumento, más parecido a uno es ese valor. De forma contraria, o inversa, o negativa, qué sé yo, cuanto más negativo es ese número del argumento, de la función... Más se acerca esta función a cero. De nuevo, nunca llega estrictamente a cero, pero se acerca tanto como uno quiere a medida que me alejo tanto como uno quiere. Tanto como uno puede. ¿Está bien? Y en el medio, en cero, la función sigmoide pasa por 0,5. ¿Está bien? Bien, y tiene esta, esta pinta. O sea que en 10, cuando la activación es 10, ya estamos en un caso. Vamos a decirlo así. Entre nosotros. No nos vamos a hacer mucho los... Este, no, no sé, no se nos van a caer los anillos por decir sí que en 10, cuando la activación sea 10, esto ya está en 1. Y cuando es menos 10, ya está en 1. Esa es la idea. ¿Se entiende? Entonces, ahora yo voy a, voy a entrenar a mi algoritmo para que me calcule un número, y el que era Y en la vez pasada. Creo que ahora le puse A por error que es la función de activación, que es W0 más W1 por, por el tiempo de espera, más W2 por la duración de la, de la erupción. Una vez que tenga entrenada esa función, le voy a aplicar esta, esta función. Es decir, si esa función me dio 2,5, voy a predecir para la clase positiva una probabilidad de más o menos 0,9. ¿Está bien? Y así. O sea que a cada punto, yo le puedo asignar una probabilidad de pertenecer a la clase positiva. Y por lo tanto, porque esto es una probabilidad y tienen que sumar uno, le puedo asignar una probabilidad de pertenecer a la clase negativa. Es uno menos la probabilidad de pertenecer a la clase positiva. ¿Me siguen? A ver, ahora voy a mirar el disco. Juan dice en Discord, ¿es de derivable signo de admiración? Sí, no, no solo es derivable, sino que la derivada tiene una expresión que es eh, agradable a los ojos de, de Alá. No, sino que, que la derivada tiene una, es, es una expresión que contiene la misma simbología. Entonces, eh, cuando uno deriva la función de error, queda algo eh, cerrado. Y eso es bueno para diseñar métodos de optimización. Y Agolux pregunta si el área de la curva hasta 0,5 da 1. Uf. ¿Qué buena pregunta? Eh... <laughs> no, no sé. Yo tengo que pensar. Nunca me había puesto a pensar eso, pero algo me dice el área por debajo de la curva. O sea, este cachito acá. A mí me parece que no, pero no estoy, no lo puedo. Estoy haciendo el argumento inverso. Fíjate, hasta acá de 10, acá en este cuadrado, tuku, 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 acá el área es es 10 la base y la altura es 0,5, o sea, el área es 5 de este cosito, ¿no? Y entonces eh, tendría o sea, el área de la par, el área debajo de la curva esta tendría que ser 4. Y podría ser. Que no. No sé, tengo que pensarlo. Es una buena, oh, tendría que hacerla, habría que hacer la cuenta. Tal vez Martín está haciendo la cuenta ahora mismo. Bien. No exactamente. No exactamente. <laughs> tenía la esperanza. No, la verdad que no lo sé. Es una buena pregunta y nunca... No sé si lo vi. Tal... Sí, tal vez está en algún libro, pero la verdad que no lo, no lo tengo presente. Lo averiguo durante la... el intervalo. Igual me parece que... Eh, si no sé y... si es lo que... Como dice que como es una probabilidad y él se imaginaba que esto tenía que sumar uno, a mí lo que me parece es que esto es un truco. El que estás haciendo para generar un número que vaya entre 0 y 1, pero no es una, o, o corríjame, no es una eh, eh, función de densidad de probabilidades que. No. Entonces, ah, no, muy no, bien, sé si, claro. no sé si claro. tiene que dar uno el área bajo la curva. No, yo sé que el área bajo la curva está cero. No, sí, el área claro. bajo la curva no da 1. Es claro, más, claro. acá esta función yo la hice hasta 10. Pero la puedo extender hasta 100, 1.000, 10, 10.000, 100.000, un millón, lo que quiera. Sí, por eso. No, no, esto es lo que, lo que hace esta función, es lo que se llama una función de achatamiento, a veces le dicen. O sea, hace que un número, que puede ser tan grande o tan chico como quiera, quede contenido entre el 0 y el 1. La aplasta. Aplasta al número este que yo le pongo acá. Lo pone como máximo 1 y como mínimo 0. Chao. ¿Está bien? Ahí va. Lo podemos pensar como probabilidades, pero estrictamente no son probabilidades. Entonces, van de, son números que van ahora de 0 a 1. Es como que tus valores de, de lo que está en el eje X los transformaste ahora en valores que van entre 0 y 1. Sí. Pero eso. Es una probabilidad, lo que sale de acá es una probabilidad. El eje Y tiene, contiene un número que es una probabilidad. Pero esto no es una función de densidad de probabilidad. Recuerden que las funciones de densidad de probabilidad no nos dan en el eje Y una probabilidad, nos dan una densidad de probabilidad, justamente. Acá yo estoy haciendo, es una, una, un mapa, una carta, un mapeo, una tabla, que me asocia un valor de la función de activación con una probabilidad. Es una función, ni más ni menos. Es especial en su forma, pero, pero no es más que una función. Una sí, para, para, es... No sé si para confundir o para aclarar más lo que está diciendo Rodrigo es que claro, cuando, sí. en el eje, cuando en el eje Y tenemos densidades de probabilidad eh, y no probabilidades, entonces ahí sí el área bajo la curva de la función da 1. Eh... No, yo pensé que la pregunta sí, que... era si el área integrada hasta el 0, no sé por qué. No, es... no, él preguntó eh, a ver si no, la pregunta bien. era. No. Sí. No, entonces el área bajo la curva de esta función no es, no es uno. Quizás para aclarar también, eh, cuando estamos hablando de una función de distribución de probabilidad, tenemos una variable en el eje X que puede tomar varios valores y esos valores tienen algún sentido, digamos, físico, alguna medida. Eh, acá el, el eje X es la función de decisión, o sea, no, no, es, ya es una combinación de datos que vamos a usar para separar. Entonces no, no tiene, ni el Y ni el X tienen el, el función, la función que tienen en una distribución de probabilidad. En eso, que, eso sí, la, el área tiene que ser uno, ¿no? Acá claro. estamos, como dijo Rodrigo, asociando el Y solo a una probabilidad a partir de toda esta combinación de, de parámetros que van a ser pesados por los W y puestos en la función de, de activación, ¿no? Ahí dice Carlos V, que dice que lo de función de achatamiento le sirvió. Es eso, ¿no? O sea, es una forma de pasar de una escala que, puede, que está ilimitada, porque la función de decisión, piens, piensen que si yo los W los hago muy grandes, puede valer lo que se me cante. Y eso va a ser un problema, como era un problema en el polinomio. Pero no importa, en principio está ilimitada, a una escala que está contenida entre 0 y 1. Entonces, por lo tanto, al menos en principio, puedo pensar que se trata de una probabilidad. Después, por la forma que tiene esto y demás, como les decía, uno puede garantizar que eso funciona bien como una probabilidad. Porque ustedes miran, eh, pero la función Heaviside también te lo mete entre 0 y 1. Te lo hace o 0 o 1. Sí, pero eso no es una buena descripción eh, probabilística. Pero es un poquito más técnica la, esa cuestión. Por lo pronto, quedémonos con esa idea. Achatamiento, o sea, yo paso de una función que puede valer cualquier cosa a una función que está entre 0 y 1. ¿Está bien? A un valor que está entre 0 y 1. Y, digamos, declaro sin demostrar, lo, ese valor es la probabilidad de estar en la clase positiva. De que ese punto pertenezca a la clase positiva. Según la visión del algoritmo, que se puede equivocar, obviamente. Acá hay unos comentarios en el Discord que tienen que ver con el hecho de que cuando estamos cerca de cero y cerca de uno la función no cambia mucho y cambia mucho cuando estamos ahí, claro. en esa... Es exactamente para eso que elegimos la función, ¿no? Exacto. O sea, cuando estamos cerca de cero, probabilidad cero o probabilidad uno, en aquel espacio donde están los puntos es como estar muy lejos de claro. la frontera claro. de decisión. Ahí estamos ahí muy lo, seguros. Sí, ahí perdón. lo vamos a ver, pero es exactamente eso, digamos, sí si... Recuerden que el cero, cuando Y es cero, estamos en la frontera de decisión. Y recuerden que cuanto más lejos estoy hacia un lado, más positivo es mi valor de la función de decisión, y cuanto más lejos estoy hacia el otro lado, más negativo es. Entonces, los puntos que están acá, que tienen función de decisión muy grande o muy chica, son puntos que están muy lejos de la frontera de decisión. Entonces ahí el algoritmo está muy seguro. O es muy clase positiva, o es muy, muy clase negativa. O es muy uno la probabilidad, o es muy cero. Nunca es exactamente uno, exactamente cero. Pero a todos los términos prácticos es uno o cero. ¿Eh? Está buenísimo, claro. Ahora lo vamos a ver en el mapa 2D y tal vez quede más claro. Pero esa es la... Por eso está bueno esta función. Es otra de las razones. Digamos. Por eso uno espera eso. Cuando, cuando un punto está muy lejos de la frontera de decisión, bien metido en el campo de los rojos, y es rojo. Estoy casi seguro. Estoy seguro una probabilidad de nueve 0,99999, puedo ponerle la cantidad de 9 que quiera. Y eso es tener una función de activación muy alta. O sea, estoy muy adentro en el campo rojo. Por el contrario, si tengo una función de activación muy negativa, es que estoy muy metido en el campo azul. ¿No? estoy haciendo referencia a este, a este tipo de gráficos, ¿no? O muy en el rojo, muy para allá o muy bien en el azul. Entonces ahí las probabilidades son C1 y 0 respectivamente. La cosa se va a jugar más, obviamente, en las zonas grises, como siempre pasa en la vida. ¿Está bien? Bueno. A ver, a ver. ¿Alguna pregunta más? Veo ahí algunas cosas en el Discord. La función, a ver, acá dice, estaría bueno explicar un poco mejor en el gráfico de la función sigmoide qué se toma como variable independiente, porque dice la función de decisión, a mí me mareó un poco. Bueno, es la función de decisión, es exactamente lo que estaba en el nodo de la vez pasada, que ahora si quieren se los, se los voy a pasar para que lo veamos, a ver si puedo hacerlo todo en, en vivo sin dejar de compartir. No va a ser posible, pareciera. A ver. O sea, igual puedes decirle, ¿no? Que esa función aplica sobre el resultado de hacer omega 0 más claro. omega 1 por... Ahí está cargando. Este es el de la vez pasada, el del lunes. Y en un momento habíamos dicho que íbamos a modelar esto de acá omega 0 más omega 1 por el tiempo de espera, más omega 2 por la duración de las erupciones, y que ese algo lo íbamos a llamar función de decisión, y que era algo que caracterizaba a cada punto, que cada punto tenía su función de decisión, y que esa función de decisión dependía no solo de las características del punto, duración y tiempo de espera, o sea, no solo del dato, sino también de tres numeritos que son los que tenemos que aprender. W0. W1 y W2. Cuando aprendíamos esos tres numeritos, un punto que tiene un tiempo de espera y una duración tiene un valor de y que podemos calcular. Esa es la función de decisión. ¿Ven? Lo voy a dejar acá para ir y volver. ¿Ven? Eso es lo que yo voy a meter en, como variable independiente de una sigmoide. Bien. Sigo y me atajan atajen el Discord y cualquier cosa me dicen. Hay una preguntita de Richard. Dale. Ah, acá, sí, Richard. Sí. Hola, profe. Hola. ¿Qué tal? Eh, consulta, eh, hace rato hablabas de función de activación antes de presentar esta, esta gráfica. ¿Puede ser que sea lo mismo o, o entendí mal? Sí, la función de activación se le llama... A lo que uno aplica a la función de decisión para llegar a, al resultado del algoritmo. En el caso del perceptrón, era la función de escalón, que también tenemos, ya que tengo el otro nodo lo voy a mostrar. por aquí, esta. Esta era la función de activación del perceptrón. En el caso de la regresión logística, es esta. ¿Bien? Bueno, eso. No, ¿sí? me queda aclarar la diferencia. Es, Son, es un rol la función de activación, no es una función dada. No importa. Ah, ok. Si quieres, por ahora, olvídate todo, completamente El tema de función de activación. No importa. Lo que estáis diciendo ¿Sí? es que, en un caso, el, el algoritmo perceptrón aplica una cierta función, que es la función de escalón, y en otro caso, el algoritmo de regresión logística aplica otra función, que es la sigmoide. Eso es, es todo lo que necesitamos entender. Bueno, gracias. Bien. Eh, y esto que decía, ¿no? Como en el caso del perceptrón, lamento que cambié de A a I. Lo voy a cambiar acá en vivo y en directo, porque no me había dado cuenta de eso. Entonces, como en el caso del perceptrón, lo que vamos a hacer con la activación de la, de la función de, de, la, de la logística, de la regresión logística, es usar eh, una ecuación lineal. Es decir, omega 0 más omega 1 por una cosa, más omega 2 por otra cosa, más omega D por... Si tengo muchas características, van a ser muchas características. En este caso va a ser exactamente, exactamente esto que está escrito acá. ¿Está bien? Bueno. Pero bueno, eso es solo una parte de la cosa. La otra parte es cómo voy a hacer... Para aprender los valores de esos W's. ¿Cómo voy a hacer para aprender los valores de los parámetros del modelo? En el caso del Perceptron, ya habíamos contado que había una función de error que consistía en, lo tenemos por acá abajo, en sumar la función de activación para todos los datos que estuvieran mal clasificados. ¿Sí? Bueno, eso es un invento pero que funcione, pero es como un, una, una forma de escribir algo que, que sabemos que tiene que achicarse a medida que las cosas vayan mejor. ¿Está bien? A medida que las cosas mejoren, esta función de error debería disminuir. La función de error de la regresión logística tiene una base mucho más sólida basada en una base basada, una base mucho más sólida eh, en la teoría de la probabilidad. Que no, no quiero describir en detalle ahora, pero que da lugar a esto que está acá que ahora les cuento lo que es. Acá Claudia tiene una pregunta. Dale. Buenas. Una pregunta, ¿cuáles serían los puntos que están mal ubicados? ¿Cómo lo llamaste? Mal, clasi... mal clasificados, los que tocan la frontera. No, los que están del lado incorrecto de la frontera. Los rojos que están donde el algoritmo piensa que son azules y viceversa. Ah, porque ya están clasificados de antemano. Claro, en este caso. Por eso, o sea, es por donde pasa, definimos algo y como tenían, no sé, clase 1 y están de un, del lado negativo de la función, claro. eso sería mal clasificado. Claro, los mal clasificados, exacto. O sea, lo que es mal clasificado es si estamos acá, estamos intentando clasificar estos puntos y yo hice, y de nuevo voy a dibujar, voy a intentar dibujar. Y sale una front... Empiezo con una frontera de decisión que en algún dado punto, momento es así. Está bien. Entonces, y dice rojo para acá y dice azul para allá. Bueno, todos los puntos que están acá están mal clasificados. Y estos tres, cuatro puntitos que quedan por acá están mal clasificados. Ya recordé. Gracias. Obviamente, en el momento en que llego a la buena respuesta, como está como se ve más abajo. En el momento que llego a esto, no tengo ningún punto más clasificado, la función de error es cero. Estoy hablando del perceptrón. Ahora vamos a hablar de, eh, de este buen hombre, el, eh, la regresión logística. ¿Sí? Entonces, en la regresión logística, lo que tenemos como función de error es lo que se llama la entropía cruzada. No se dejen asustar por el nombre. Es fuerte. Es fuerte, es fuertísimo. Pero es la entropía cruzada encima. Como si entropía fuera poco, es la entropía cruzada. No, pero es, es realmente una cosa bastante sencilla. No, no es sencilla. Es, pero, pero es pomposa. Es así. Eh, déjenme ponerlo con los nombres que venimos usando. Texto. Esta es la clase. No le poner T, que eso la otra vez lo, no, nos confundió un poco. Vamos a ponerlo así. Y acá, en lugar de ponerle el Y, vamos a ponerle la probabilidad de Y. Acá y acá. Después les paso la versión modificada. Entonces, fíjense, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que sumar, ya no, los, no, los bien clasificados, mal clasificados, no, ahora es todo. Porque ya no es binaria la cosa, ya no es bien clasificado, mal clasificado, es probabilidad. ¿eh? Entonces, agarro todos los puntos. Voy a sumar sobre todos los puntos. Voy a agarrar cada punto. Y voy a calcular este choclo. Ahora, este choclo es mucho más choclo de lo que realmente es. Se ve mucho más choclo de lo que realmente es. Fíjense. Lo que tengo acá es la clase. O sea, la clase que yo conozco. A ver, dibujito. Acá tengo la clase. O sea, este valor puede ser 0 o 1. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Depende de lo que sea la etiqueta, lo que yo ya sé. Pero fíjense, si la clase es 1. Toda esta parte de acá se anula, porque tengo 1 menos clase. Toda esta parte de acá se anula. Si la clase es 0, toda esta parte de acá se anula. O sea que de todo el choclo siempre me queda uno de los dos cachos. O me queda el cacho izquierdo cuando la clase es 1, o me queda el, clase, el cacho derecho cuando la clase es 0. Supongamos que tenemos una. Estoy asumiendo un punto que tiene clase 1, así que es un punto rojo. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que sumar a la función de error para ese punto rojo es algo que es el logaritmo de la probabilidad que tengo. Uy, no sé por qué. Ahí se me apareció un cartelito. Y ahí está. Es el logaritmo de pi. O sea, es el logaritmo de la clase, de la probabilidad que mi modelo predice para esa clase. ¿Está ¿Eh? bien? Acá. Esto que está acá. Entonces sí. Pero, ¿por qué no puedo dibujar más? ¿Qué pasó? Esto que está acá. Esta es la prueba de la clase positiva. ¿Está bien? O sea que si mi punto tiene, no sé, una probabilidad de ser de la clase positiva de 0,75, por decir algo, y es de la clase positiva, o sea que estoy en esta parte de la ecuación, bueno, le saco el logaritmo y lo sumo. Saco el logaritmo de 0,75 y listo. Fíjense, si es de la clase 0, ahora esta parte no importa, esto es lo que queda, pero acá me queda 1 menos 0, o sea, me queda 1, o sea, esto lo puedo tachar si quieren, y lo que tengo que sumar es el logaritmo de 1 menos p, o sea, el logaritmo de la probabilidad de pertenecer a la clase positiva, a la clase negativa. O sea, que en todos los casos lo que tengo que hacer es siempre lo mismo. En esto de acá, 1 menos pi. Es la probabilidad de pertenecer a la clase negativa. ¿Está bien? O sea, lo que tengo que hacer es decir: bueno, agarro un punto. ¿Es rojo o azul? Rojo. Bueno, sumo el logaritmo de su probabilidad de ser rojo. ¿Es rojo o azul? Azul. Bueno, sumo la, el logaritmo de la probabilidad de ser azul. Que me da el algoritmo. ¿Está bien? Sumo todo eso y lo cambio de signo. Entonces, fíjense que este algoritmo lo que va a querer hacer es achicar este, el algoritmo va a intentar minimizar la función de error. Y minimizar un número negativo es maximizar, hacer lo más grande posible lo que está acá arriba, lo que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, fíjense que para los puntos rojos, lo que va a querer maximizar es la probabilidad de que el punto sea rojo. Y para los puntos azules, lo que va a querer hacer... Es maximizar la probabilidad de que el punto sea azul. Bastante lógico. ¿Está bien? Dije nada y dije todo. Aunque parezca mentira, no hay más que esto. ¿Está bien? O sea, el algoritmo está. En... Le pusimos una función de error que, así como en la otra, obviamente iba a ir disminuyendo si sí, había más puntos bien clasificados. Lo que hacemos acá es ir maximizando la probabilidad de ser de la clase de la que es. Ni más, ni menos. Bueno, hay un logaritmo. Hay un logaritmo que tiene que ver con cómo es la función de Bernoulli, pero... ¿Está bien? Pero hace eso. Básicamente lo que le decimos es maximiza para los puntos rojos la probabilidad de ser rojo y para los puntos azules la probabilidad de ser azul. Y dale para adelante. ¿Está bien? Esa, es la, esa es la estrategia. Acá en Discord hay una hay una pregunta, eh, una duda sobre si qué pasa si son varias clases, eh, dice Lion Packs, eh, y, bueno, a, y a alguno respondió que eso era el, el subíndice I de la clase que Pero no, eh, me parece que no. Eh, eh, no. Que, como que eso ameritaría un iterador para varias clases, pero no, es el I es el iterador de datos, de elementos. Y es el iterador, sí, y el, es el iterador de elementos, o sea, va a ir por todos los puntos. O sea, lo que claro. tengo que hacer es sumar esto para todos los puntos. Claro. Ver, eh, si tuviera varias clases, sí. acá en este caso fíjense que esto de acomodar a qué clase es, me lo, que, me lo pongo con un 1 menos clase. O sea, uno menos clase me elimina esta parte cuando la clase es 1. Es una trampita matemática, así que yo lo que podría decir, siempre es sumar el logaritmo de la probabilidad de la clase a la que pertenece ese punto. Y para multiclase es exactamente eso. Para multiclase yo tengo al poner que tengo clase rojo azul y verde. Entonces, me fijo el punto, me fijo si es rojo, azul o verde cuál es su etiqueta verdadera, ¿no? No mi predicción. Y sumo el logaritmo de la probabilidad de ser rojo, azul o verde, dependiendo que me predice el algoritmo. O sea, la misma, es la misma ecuación. Nada más que no se puede escribir así, se puede, hay que escribirla de otra forma, matemáticamente, pero es la, la misma idea. Perfecto. Eh, Lion Pax, no sé si estás acá en Zoom o... Eso se, o en y en eso se, llama, se llama entropía cruzada multiclase. Okay. Pero es eh, Lion dice, se, me perdí, pero espero que ya te hayas reencontrado. Si no, eh, contestá por Discord y, y nos vemos. No hay respuesta. Y había una Estamos pregunta en eso, sobre... dice, se está reencontrando. Ah, ah, yeah, estaba no. pensándolo, a ver si. Bueno, ahora en un ratito vamos a hacer la pausa a ver si ahí termina de ocurrir el sabor del reencuentro. Hay una pregunta, solo si era logaritmo o logaritmo neperiano y en este es caso. El si es el logaritmo neperiano, pero a todos a todos los términos prácticos es lo mismo, porque los logaritmos son son lo mismo, digamos. Son funciones eh, crecientes de los unos de los otros, o ¿sí? sea que no, no pasa nada. Acá estoy corrigiendo para que quede todo coherente con lo que escribí arriba, pero después no se preocupen porque después se los mando completito y, y cuidadito. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto es una función. Esta función depende de las etiquetas y depende de este P. Y SP, o de este P, pero siempre el mío P, ¿no? Y SP es. ufa, odio el disco ¿eh? El... SP no es más que aplicarle la sigmoide a todo este choclo. Al choclo de la función de activación. Entonces, bueno, ahí, o sea, fíjense que los parámetros de los cuales depende esta función de error están adentro de esta probabilidad que están adentro de una sigmoide. Entonces, hay que hacer la regla de la cadena, pero se puede hacer, derivar. E igualar a cero, no tiene una forma cerrada, no podemos encontrar como en regresión como en regresión lineal la solución, pero podemos armar un montón de métodos que nos permitan ir eh, reduciendo la función de error. Por ejemplo, moverse por el gradiente, como ya hemos discutido en las clases de matemática, básicamente ir achicando lo más, y como hemos hablado también para el perceptrón, es ir achicando, eh, ir moviendo el valor de los W en la dirección en la, que, en la que la función de error disminuye lo más rápido posible. La gran ventaja del regresor logístico es que podemos demostrar matemáticamente que esta función de error tiene un solo mínimo. O sea que si yo encontré un lugar donde la cosa parece ser un mínimo, no tengo problemas, no tengo miedo de estar tropezándome con un mínimo local. Y eso es una gran, gran ventaja como ya van a eh, experimentar en carne propia cuando intenten entrenar redes neuronales profundas en el módulo 3. Bien, entonces ya está. Ahora tengo todas las herramientas que necesito. Todas las piezas del rompecabezas están, al menos, sobre la mesa. Tengo una función de error, tengo una forma de calcular la predicción del modelo, con la función de Sigmoide. Tengo un modelo que es ese modelo lineal de tiempo de espera y duración de las erupciones. Listo, ahora le doy a la máquina matemática y encuentro los valores W, y encuentro las predicciones. ¿Está bien? Vamos a ver cómo funciona esa maquinita a partir de la implementación que hay en Scikit-learn -E y en un caso linealmente separable, como es el caso que estamos tratando ahora. ¿no? De nuevo, seguimos en el mundo de los modelos lineales. Así que esa regresión logística vive en el paquete Linear Model de Site Claudia, te escuchamos. Perdón si no te estoy siguiendo. O sea, yo estaba pensando... No, estaba... perdón, yo, si vos no, no me estás yo, siguiendo. No, porque me... no pude repasar la clase del lunes y bueno... Ah, no... entonces perdón vos que no me estás siguiendo. <laughs> eh, digo, ¿cómo vas a ver si no tenemos una función de definida aún? ¿Cómo vamos a, a, a saber el, el error? No tenemos los W. No tenemos los W. Justamente queremos encontrar los W. O sea, esto matemáticamente se dice, minimizar este, esta función con respecto a los W. ¿Eso sí, qué quiere decir? ¿Cómo se dice en otros términos? Es encontrar los W que hacen que esta función sea lo más chica posible. ¿Eh? Justamente, yo voy a ir moviendo los W, lo cual va a ir moviendo mi frontera de decisión en ese espacio, en este espacio, va a ir moviendo mi frontera de decisión y voy a ir moviéndolo de tal forma que yo sé que paso a paso la función de error se me hace más chiquita. Claro, pero para eso primero, o sea, sería técnicamente primero definir la función y después vas a buscar el error. Correcto, primero siempre en todos estos métodos yo tengo que empezar con un set de parámetros al azar. De algún lado tengo que empezar. Listo, no me acordaba, dije, habremos visto esa parte y me la salté. No, al igual pero... que acá, al igual que acá, digamos, lo que diferencia una curva de la otra es de dónde empezaron, en el caso de Perseverance, claro. cuál fue la primera recta que tiré. Que podríamos, sí. lo voy a implementar para la próxima vez que demos el este curso, podríamos ponerla en, punta, en líneas punteadas del mismo color que la recta a la que termina. Como para, ¿no? esta llegó acá, esta llegó acá. Pero bueno. Gracias. Eh, bien. Acá también, acá vamos a empezar en, una, en algún valor y eso nos va a llevar hasta una solución. Pero como sabemos que hay una única solución, acá no es tan importante cómo empiezo. Puede ser importante en términos prácticos, me puede tardar más o menos en encontrar la solución, pero no es tan dramático como en el caso del perceptron. Entonces, como les decía, vamos a ver logistic regression, vamos a ver cómo se un poquito la documentación, solo para mostrarles un una característica que es bien, interesa bien importante, que es, bueno, más allá de toda la descripción bla bla, es que tiene, ¿y dónde está? Tiene una penalidad, un parámetro de regularización, igual que Rich o que Lazo, que uno puede setear, si quiere L1 para usar Lazo o L2 para usar una penalización tipo Rich. O sea que a la función de activación yo le sumo algo, a la función de error, perdón, a la función de error, le sumo algo como un lazo o como en reach. Eso estaba en el perceptrón también. Pero en el perceptrón por defecto era none, era no había penalidad. Mientras que acá por defecto es L2. O sea, si yo no digo nada, el, la función que les dije función de error no es la función de error que va a minimizar esta implementación la función de error que va a minimizar esta implementación es lo que les mostré de error más más alfa por la suma de los coeficientes de los w al cuadrado entonces eso es importante y ahora vamos a ver por qué y por qué ¿Por qué, nos, ¿Por qué por defecto tenemos que regularización? ¿Por qué los developers de Scikit-Learn dijeron, che, acá pongamos que por defecto sea L2? Fíjense, eh, más allá de un montón de otras cosas, también tenemos C, que es la inversa de alfa, eso es un tema que, bueno, no me gusta, pero en los algoritmos de clasificación le ponen C, que es la inversa de alfa, o sea, cuanto más chiquito C, más fuerte la regularización, ¿Sí? Tiene nuestro ya famoso fit intercept. Tiene una tolerancia en la cual, de nuevo, va, es, nos dice cuándo se detiene el, el, el algoritmo, cuando la función de error no se mueva más que tanto. Y tiene por acá también un. Esperen que voy a estirar esto que no lo encuentro así. Ahora está mejor. No, tampoco. Ahora sí. ¿Dónde está? dónde están los eh, solvers acá está tiene una lista de posibles formas posibles métodos para minimizar esa función de error que no me voy a meter lo pueden leer pero básicamente son distintas formas de hacer que esa función de error se vaya haciendo cada vez más chiquita siempre se usa gradiente o en muchos casos en, no siempre no pero en muchos casos se usa gradiente pero después cómo se usa cambia un poco ¿eh? Bien, y hay un cierto valor por defecto que es el que vamos a usar en este, en este curso. Pero lo que cambia, lo que quiero sobre todo hacer hincapié, es eso de la penalidad. ¿Sí? Entonces, ahora, justo antes de terminar, permítanme empezar diciendo, bueno, eso y me pusieron L2 por defecto, no me gusta nada. A mí no me gusta que me metan términos en la función de error sin, sin, que me, sin decirme. Entonces voy a usar penalty igual a non. Voy a, voy a instanciar un regresor logístico con penalti igual a... Oh, Silvia, perdón, no había visto. Decime, Silvia, tiene una man, la mano levantada. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola. Sí, hola, te escuchamos. Sí, eh, una consulta. Ahí cuando estabas mostrando la documentación eh, había un warning que decía que alguna o sea la penalización no trabajaba con algunas soluciones. Correcto. Algunos solvers no aceptan algunas penalizaciones, sí. Eso tiene que ver por cómo es la implementación de ese solver y cómo hace uso de la, del gradiente. También, si vos tenés una penalización, hay que tener en cuenta en el gradiente esa penalización. Está bien. Y acá qué tipo de, de solver vamos a usar nosotros? Y vamos a usar por defecto que es este, el Lb que eh, Si no me equivoco Es uno que no usa los gradientes Bueno, gracias Yo lo tengo que recordar La verdad que no, no lo tengo presente Este mismo algoritmo Se puede usar para, multicla para clasificación multiclase. O sea, tiene un montón de detalles internos Que no estamos bien Acá lo importante es Bueno Estoy poniéndolo con penalidad cero o sea, no le estoy poniendo penalidad a esta, es realmente a función de error. Fíjense lo que hago. Instancio ese objeto que lo llamo LR por, por simplificar. Le hago un fit a los datos normalizados y con la clase como target. Y después uso mi funcioncita plot classy, la funcióncita plot classy, para ver la función de decisión. Y acá está. Bueno, bien. ¿No? O sea, dos cosas. Bien, se encontró algo. Ese algo parece razonable. Vamos a ver el número de los. Recuerden que he normalizado los datos, o sea que tienen media, media cero ¿no? en las dos dimensiones. Vamos a ver los coeficientes. O sea, nos dio el coeficiente 64, 66, 91. Bueno, un a mí, a primera vista, los veo altos, grandes, con respecto a estas escalas: 2, 1, 5. Pero vamos a ver un poquito más. Y vamos a calcular ahora con esta otra función que escribo acá, porque la voy a usar varias veces, cuánto vale justamente la función de decisión y cuánto vale la probabilidad. O sea, voy a dibujar para todos los puntos la función de decisión y la probabilidad. Es decir, voy a poner la sigmoide. ¿no? Fíjense, agarro con el regresor. Al regresor uso los datos para calcular la, la función de activación. Esa función de activación la paso por la sigmoide, saco la probabilidad y después básicamente grafico la función de activación y la probabilidad. Y aparte le meto la curva suavecita arriba para que se vea bien. Pongo etiquetas y cambio los colores y todo. Vamos a ver cómo se ve para este caso. Ah, voy a checar un poquito. Entonces, para este caso tenemos, fíjense, todos los puntos rojos de un lado, bien clasificados, todos los puntos azules, bien acá abajo, bien clasificados, funciones de activación que se van hasta 300 más o menos, dos, menos 200, y una sigmoide que en esta escala se ve bastante como que. Bien. Vamos a dejar esa pregunta acá. Como, como el escalón, dice Marcela Manuel. Claro, se ve un Alejandro, poco como el escalón. Coral sí. en el Discord. Se ve como un escalón, eso que les mostré, esa curva suave, no es que no está, salvo que se acuerdan que la escala antes era de menos 10 a 10, o Se estaba viendo un cachito acá chiquito. Cuando uno ve en una escala mucho más grande, esa función, digamos, se ve así, solamente porque para activaciones muy grandes es 1, muy cercano a 1, para activaciones muy chiquitas es uno. ¿Está bien? Bien, esto es, esto es una característica de la, la regresión logística. Si uno no la regulariza en un conjunto que es linealmente separable, tiende a aumentar el valor de la activación para todos los puntos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, si es rojo, que la probabilidad sea lo más grande posible. Si es azul, que la probabilidad sea lo más baja posible. Entonces, el algoritmo dice, y esto es un problema estándar de, de inteligencia artificial, no solo machine learning, el algoritmo dice, allí voy, y le sube a los valores de W todo lo que puede. Porque lo que quiere es que los puntos rojos tengan probabilidad 1. Y como puede en este caso, porque no hay puntos rojos metidos acá, que le entorpecería esa tarea, lo hace. Y entonces perdemos toda la gracia de un clasificador probabilístico. ¿Por qué? Porque está súper seguro de todos los puntos rojos, está súper seguro de todos los puntos azules. Hemos perdido cualquier ventaja que teníamos. Hemos convertido al, a la regresión logística en un perceptrón. Esto también se conoce como sobreajuste, pero es otro tipo de eso. Es, es, es un sobreajuste, en el sentido de que si yo de golpe un, me apareciera un puntito azul un poquito más por acá, me cambia muchísimo la función. Bien. bien. Bueno vamos a cortar acá 10 minutitos vamos y cuarto eh, arrancamos de vuelta y vemos bueno cómo se resuelve esto que ya lo saben porque ya han visto Rich y eh, qué pasa en los casos no linealmente separables. Nos vemos en 10 minutos. Bueno, vamos a retomar. <laughs> Todavía tenemos al, algo de camino por hacer el día de hoy, así que eh, sigamos. Entonces, <laughs> alguien preguntaba en el Discord qué tiene de malo esto, y ahí hay una respuesta magistral de Martín que reproduzco. Básicamente, lo, lo que uno pierde es la capacidad de estar no seguro, sobre todo para los puntos que están en el medio, y eso vamos a ver que... Esa posibilidad de estar no seguro es clave para tener eh, algunas aplicaciones como las que dijimos al principio de la clase, del spam o del filtro de contenido. Si uno está muy seguro siempre de todas las clasificaciones, no tiene esa sutileza, pierde la noción. Es lo mismo un punto que está muy pegado a la frontera de decisión que un punto que está muy lejos en la frontera de decisión. Todo tiene probabilidad uno, entonces ya está. ¿Cómo hago para distinguir el que está acá atrás del que está acá, acá cerca? Si a todos le estoy asignando una probabilidad muy cercana a uno. ¿está bien? Entonces, asignarle a los puntos cercanos a la, a la frontera una probabilidad no tan alta es algo que uno quiere. ¿está bien? Es algo que uno busca en algún sentido. Uno quiere eh, darle a su algoritmo cierta humildad. De eso se trata, de hecho. Bien. Eh, bien, ya hemos discutido estas preguntas Y acá está un poco la problemática Que acabo de describir Y podemos terminar de verlo si, Mirando la función de eh, la, la, Perdón, no la función de decisión La probabilidad en el espacio Lo que pueden ver es Acá es todo uno Acá es todo cero Ahí, ahí donde se juegan Algunas sutilezas Es un lugar chiquitito No hay ningún punto Y no tiene mucho mucho valor. ¿sí? Esta es la misma que veríamos si clasificamos con un percentrón. Todo rojo de un lado, todo azul del otro. La grieta. Es muy, y, y el lugar donde hay puntos de intersección es muy poquitita. ¿sí? Bien. Ok. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si le ponemos una penalidad a regresor logístico. Lo, a, lo llamo LR REGU. Y... Para, si ponemos la penalidad, tenemos que poner una variable de regularización, un coeficiente de regularización, como hacíamos con Lazo o con Rich. Como les decía, esto es la inversa. O sea, cuanto más grande este número, menos regularización hay. Es la inversa de lo que pasaba con Lazo o con Rich. Acá le puse 1, pero obviamente este número habría que calcularlo con validación cruzada o con, de alguna forma un poco más sofisticada. ¿Sí? Pero ahora fiteamos los mismos datos con ese número, con la, misma, con la misma penalidad. Fíjense que ahora los parámetros son números mucho más chicos, los W's, y cuando uno grafica la probabilidad, ocurre lo que uno esperaría: que bueno, ahora como los W's son más chicos, la activación, la función de activación de los puntos es menos, menos extrema. Entonces ya no llega a 300, llega a 10. Ya no llega a menos, no sé cuánto, llega a menos 7. Entonces ahora sí, ahora es como un zoom in, ahí alguien decía, es como un zoom out. Bueno, es verdad, ahora es como si sumiáramos en el gráfico anterior, los puntos se acomodan más a lo largo de, de, de esa frontera y ahora tenemos algunos puntos que estamos muy seguros. Son muy parecidos a uno. Otros puntos que también estamos muy seguros, tienen probabilidades muy parecidas a cero. Pero tenemos todo un degradé entre ese cero y ese uno que estamos usando en astronomía por lo menos en los detectores se habla de usar el rango dinámico eh, de forma adecuada. Acá también estamos usando el rango que nos da este, este detector de puntos azules y puntos rojos. ¿Ah? Está muy seguro de un lado, está muy seguro del otro y está medianamente seguro en distintas escalas en el medio. Bueno, eso es lo que queremos. Ahora, tal vez no es este justo exactamente este valor de C, el número, pero... Fíjense que, por supuesto, si yo le, le meto, le saco regularización, esto se va a ir pareciendo cada vez más a lo anterior. ¿Está bien? Volvamos a uno. Y ahora veamos cómo cambió la frontera de decisión con respecto al caso no regularizado. Y vemos que cambia un poquito. La frontera, el lugar donde cambia, no es el que sufre. El gran cambio. Donde se ve el gran cambio es en la probabilidad que le asignamos a los, a los puntos. ¿Está bien? Ahora sí. Fíjense que acá le puse unas líneas blancas que también estaban arriba, pero estaban todas apretadas. Y eso es. La línea gris es donde la probabilidad es 0,5. O sea, donde tenemos igual probabilidad de ser de una clase o ser de la otra. Y las líneas punteadas son donde tenemos. 95% de probabilidad de ser de la clase de ese lado, o rojo o azul. O sea, esta es la probabilidad 0,05, esta es la probabilidad 0,95. Entonces, fíjense que realmente donde hay duda es en esta región central. Entre... Hay duda en, en todos, no tenemos un 1 en ningún lado, ¿no? pero donde, donde es más relevante el accionar de este, de este clasificador es acá. Y está bien, es ¿eh? donde no sabemos bien, donde yo le puse... Yo les puse 1 y 0, pero si no tuviéramos los colores no sabríamos bien dónde cortar. ¿Está bien? ¿Me siguen? Recuerden, recuerden siempre que eh, acá en este caso estamos usando las etiquetas que sabemos, rojo y azul, para encontrar estos omegas y las probabilidades, pero después la idea es que vengan datos nuevos y poder clasificarlos. Entonces, es como dice Rodrigo, en algunos lugares vamos a estar vamos a poder clasificar con mucha certeza o con mucha confianza, y cercano a esta zona, a esta franja ahí en el medio, es donde vamos a tener más dudas, para un dato nuevo que desconocemos si es, si claro. es azul o rojo. Claro, vamos a Yellowstone. Esperamos, justo llegamos, eh, baj, sale, explotó un, no sé, una erupción. Esperamos casi una hora y media, y vemos una erupción que dura cinco minutos. Bueno, estamos acá, estamos, seguro, Ese, el agua que sale es muy salada. Bien, ahora de golpe, uh, tardó tres minutos y medio, o tardó eh, media hora, creo que era, más o menos media hora, y la erupción dura tres minutos y medio, estamos acá. Ah, no sé, bueno, yo no estoy tan seguro. Si hay que apostar, piensen si tuvieran que apostar. La teoría de la probabilidad. Se picó. Se picó. La teoría de la probabilidad se origina en eh, temas de apuestas, digamos, gracias a eso existe la teoría de la probabilidad. Así que imagínense si tuvieran que apostar. ¿Qué apostarían? ¿Que hay sal o que no hay sal en el agua? Bueno, y yo no sé, no me jugaría tanto. El algoritmo tampoco. Bien. Significa que tenemos algo que es más moderado, que es. Está actuando de forma racional de alguna manera. Bien. Eh, ok. Noten que en ambos casos, si nosotros decidimos cortar acá, tanto en el caso no regularizado como en el caso regularizado, si nosotros decidimos que de acá para allá vamos a decir rojo y de acá para allá vamos a decir azul, el resultado es el mismo. Los puntos son clasificados en la misma clase. Pero la certeza con la que clasificamos los puntos es diferente. Y eso es el día y la noche. Estar seguro de lo que uno dice y no estar seguro <laughs> es muy importante como diferencia. ¿no? Acá Bien. en Discord César pregunta si podemos desestandarizar los datos para verlos con las escalas originales. Supongo que se refiere a esa normalización que vos hiciste. Sí, sí podemos, podemos, pero no ahora. <laughs> no, digo. Igual fíjate que acá hasta le borré los ejes, porque lo que me importa acá es ver los colores, ¿no? Pero sí, sí, podemos desestandarizar. Siempre se puede volver para atrás esa desestandarización. De hecho, creo que el standard Scaler tiene un inverse transform. ¿Está bien? Ahora fíjense que si miramos la función de error, es más chica en el caso del, del no regularizado. Está bien. ¿No? Está bien. O sea, no estamos eligiendo el algoritmo por el que minimiza la función de error, sino que esta es la función de error regularizada, que es más grande, porque tengo un término más en la función de error. Entonces, ojo, no se confundan, que esto sea más chiquito no significa que el argumento sea mejor, que el modelo sea mejor. Aparte, recuerden que siempre estamos evaluando en el modelo de testeo, de entrenamiento. O sea, que ya lo vimos en el polinomio el conjunto de entrenamiento puede llegar a ser un error casi cero en el caso de regresión polinomial. Bien, entonces, ¿por qué vamos a preferir esto? Bueno, porque, como no voy a hacer en este notebook, porque tenemos otras cosas que mostrar, pero como ya hemos visto, porque si yo hiciera un cross-validation, si yo trajera datos nuevos, yo esperaría que este funcione mejor. En este caso están tan separados los conjuntos que tal vez no, pero... Pero en un caso más extremo, espero que funcione mejor aquel algoritmo que tiene más cautela en el centro. ¿Eh? Bien. ¿Hasta acá estamos? Vamos a un caso no linealmente separable, o sea, un caso donde las clases se mezclan realmente. ¿Quién quiere? Yo quiero. ¿Preguntas hasta acá? Miren que ahora nos... Metemos en el pantano. Hasta acá, acá está Tal ah, vez es más fácil en realidad, porque es más real. sí Acá LionPax dice: Y si usamos otros solvers eh, y la penalidad L1, ¿cómo saber cuándo aplicar cuál? ¿Y cuál es la correcta? O sea, no no de sabemos. No sabemos. Siempre la, la, la palabra final la tiene que dar alguna métrica. Alguna medición de cómo te fue en un conjunto de datos no observado. Yo no estoy haciendo eso en este notebook ni lo hice el lunes. Porque estoy metiendo tema nuevo. Entonces, pero, pero si uno está aplicando esto, a esto hay que hacerle un cross-validation, encontrar el valor de C. Incluso, en realidad, con el, con el Grid Search podrías probar diferentes solvers con diferentes penalidades y ver cuál te da el mejor resultado de todos. En sí, y, en y en última instancia, aún cuando tengas diferentes combinaciones de solvers y de parámetros y lo que sea, cuando llegas a una solución que funciona bien, es posible que varias combinaciones funcionen casi igual de bien o muy bien todas, y ahí vas a tener que tomar una decisión. Eh, cuando tengas que terminar cerrar el paquete y, y dárselo a, a la empresa que te contrató o quien sea, decís, bueno, ya está, termine, es esto, y tenés que tomar una decisión y dejarlo, dejarlo eh, escrito en el software con una decisión, ya está. Lo bueno es que si son todas igualmente buenas, no importa cuál. ¿no? Pero, pero para saber que son todas igualmente buenas, o para decidir cuál es la mejor, hay que hacer un proceso que yo no estoy haciendo acá, pero que ustedes ya saben hacer, que es lo que vimos con Iván y después con, eh, antes con Martín, me parece. La validación cruzada. Bien? O e eventualmente traer conjuntos de datos que no hayamos visto. Que es más caro en términos de datos, pero que está bueno, está, está muy bueno, si no puede hacer. ¿Ah? Entonces, ojo, no, no se confundan, no cambiamos nada, ¿no? Yo solo me estoy quedando en, en una primera parte del proceso, pero el proceso hay que hacerlo hasta el final. Y de hecho, en el notebook de ejercicios les vamos a pedir que hagan algo de esto, pero hasta el final, eligiendo correctamente. Bien, está bien, pero está, está buena esa pregunta porque está bien, hay que dejar claro que esto es una primera instancia del proceso. Bien, vamos al caso, ahora sí, vamos al caso no linealmente separable. Vamos ahí. Entonces, ahora vamos a hacer las cosas más interesantes. Vamos a modificar el dataset todavía más, porque ya le había metido una label. Ahora voy a modificar las, los parámetros. Recuerden, acá están mis datos originales. Los voy a mover uno para un lado, otro para el otro. Le agrego un número al azar para evitar que se superpongan, porque se me superponían dos puntos exactamente y, bueno, no importa. Son detalles estéticos casi. Acá están los datos modificados. Lo que hice básicamente fue bajar y tirar para izquierda los puntos rojos. Entonces ahora se mezclan. Ahora tenemos alguna, tenemos alguna zona donde claramente solo hay rojos, unas zonas donde es claramente solo hay azul, pero tenemos una zona que es un rey, interregno entre ambos, entre ambas clases. Hay tantos rojos, no, tantos, no sé, pero hay rojos y azules. ¿Está bien? bien entonces vamos a ver cómo reacciona nuestro algoritmo a esta situación ya no es un caso linealmente separado el procesado lo hago idéntico o sea una copia de esto saco la clase lo convierto en un vector de numpy agarro el standard scaler y estandarizo y ahora ajustamos el eh, regresor lineal no regularizado fíjense estoy agarrando el lr que era el que no tenía regularización lo ajusto y fíjense lo que pasa. ¿Qué pasa? Ah, de precario. De... No, va a ser penalti, Ah, mira vos, en una versión, claro, la versión con la donde yo hice el development se llamaba penalty comillas, nan, comillas. Bueno. Eh, mejor, me gusta que, porque nan es... Man. Bueno, fíjense que los parámetros, a pesar de no usar regularización, ahora no son tan grandes. Fíjense que la curva de probabilidad, a pesar de que ahora no uso regularización, es bastante buena. Están mezclados los puntos ahora, ¿no? El, hay rojos acá, hay azules allá. ¿Por qué? Porque ahora no puede estar muy seguro de estos de acá. Porque si está muy seguro de estos de acá, tiene que estar muy seguro de este de acá. Y eso le, le pega en la función de error. No le gusta. Entonces dice, uh, pará. Si acá hay un azul, no puedo estar muy seguro de estos rojos tampoco. Si acá hay un rojo, no puedo estar muy seguro de estos azules. Pero hay un montón de azules y un rojo. Bueno, estoy bastante seguro que son azules. Ah, pero hay muchos rojos y un azul. Estoy bastante seguro que es un rojo. Pero no estoy 100% seguro, porque pará, hay un azul acá. Entonces, se modera. Modera sus opiniones cuando encuentra este tipo de situaciones. Sin que uno artificialmente le tenga que ir a pedir moderación. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? No puede estar muy seguro, no puede meterle uno a toda esta zona, porque estamos sonados. ¿Eh? Bien. Ahora, vamos a ver qué pasa con la, bueno, con la frontera de decisión. Pero ya se imaginan, queda como algo en el medio. Quedan puntos mal clasificados. No, si esta es la probabilidad 0.5, tengo puntos azules de este lado, tengo puntos rojos de este lado. Y vamos a ver cómo queda la, el gráfico de las probabilidades, donde también vemos que, bueno, pero fíjense cómo es bastante cierto que cuando tengo una probabilidad mayor que el 95% son casi todos rojos, cuando tengo una probabilidad menor que el 0,5% son casi todos azules. ¿Eh? O sea que de nuevo la discusión ocurre en este, en este régimen intermedio. Discúlpenme un segundito, por favor, que voy a cerrar la puerta. Preguntas en Discord. Aprovecho. No, no, ya está, ya está. La puerta ah, está. No, así. no, listo, no, no hagan preguntas. Bien, ¿está bien? Entonces, ahora tenemos esta situación. Pero bueno, ahora hay algo que es importante, que lo vimos medio por arriba, la última clase, que ahora le voy a dedicar un poco más de tiempo, que es, bueno, ¿y ahora cómo evalúo este algoritmo? ¿Cómo sé que, cuán, cuán bien le fue? ¿Qué tengo que da, decir para decir cómo le fue a un algoritmo de clasificación? ¿Qué tengo que decir? Fíjense que hay muchas. Cosas que yo puedo decir. La primera, puedo decir, es cuántas veces se equivocó. ¿No? Puedo contar cuántos puntos tengo, puedo contar cuántas veces clasifico bien, cuántas veces clasifico mal, y juzgarlo por eso. No importa si se equivocó diciendo que un azul es rojo o que un rojo es azul. Eso se llama exactitud o, en, en inglés, que se usa mucho, accuracy. ¿Está bien? ¿Qué fracción de los puntos están clasificados correctamente? Tengo 270 y pico de puntos. Clasifiqué bien 190 y tanto, entonces mi aquí decir 190 y tanto y dio 270 y tanto. ¿Está bien? Pero yo puedo preguntar otra cosa. Puedo preguntar por la precisión que tengo para identificar puntos rojos. Es decir, de todo, la pregunta es diferente. Es de todos los puntos rojos, ¿a cuántos clasifiqué bien? Es diferente la pregunta, ¿está bien? Por ejemplo, no me importa si hay puntos azules acá. Todos los puntos acá no me, no me hacen daño. Lo que me importa es, de todos los puntos, no, perdón, dije mal. La presión es, de todos los puntos que yo dije, perdón, sí, la presión es, de todos los puntos que yo dije son rojos. ¿Cuántos son realmente rojos? Dije al revés, ¿está bien? O sea, sí, me, o sea, me pega, estos puntos azules me pegan, me bajan la precisión. ¿Está bien? Pero perderme un punto, ¿está bien? Rojo acá no, no es importante. Entonces acá estamos en el caso de los videos de YouTube. ¿Está bien? Yo quiero ser es muy preciso cuando clasifico un video como apto niño. No quiero que se me metan puntos azules en mi clasificación. Si yo digo que es rojo, quiero estar seguro de que es rojo. Entonces quiero tener una muy buena precisión. No me importa si en el camino tiré un, un montón de puntos rojos de este lado. Lo que me importa es que no haya ningún punto azul de este lado. ¿Está bien? Y la otra forma que tengo, la tercera, o sea, entonces ya dije exactitud, pero. Exactitud, precisión. Y la tercera es la exhaustividad o recall. Que dice: de todos los puntos rojos que hay, ¿cuántos clasifique como rojos? Es el caso de los mails. De todos los mails buenos que recibí, ¿a cuántos les dije? ¿Cuántos dije que eran mails buenos? Ahí yo quiero. En ese caso yo quiero un alto recall, una alta exhaustividad. No me quiero perder ningún mail bueno. Ahí lo que me pega son estos puntos rojos de este lado. Pero estos puntos azules no me lastiman. ¿Eh? Entonces se dan cuenta que son tres visiones completamente, no completamente diferentes, son, son puntos rojos, puntos rojos pero digo, son tres visiones diferentes, son tres ángulos en los cuales uno puede encarar la pregunta que es diferente. Exactitud, o sea, éxito en la clasificación. Precisión, es decir, estar seguro de que si yo te digo algo, es como te lo estoy diciendo. O exhaustividad, barra recall, que es decir, agarré todos los que había de esta clase, de la clase positiva. Son tres conceptos, tres ideas y tres utilidades diferentes. Ya les mostré, digamos, precisión para uno, exactitud para el otro. Eh, y exactitud para otras cosas podrá servir también. Bien. Aparte, estamos hasta ahí, esas tres... Ahora les muestro bien cómo se calculan, digamos. Pero... Acá dice Marcela: no entiendo la diferencia entre precisión y exhaustividad. Bien. De alguna forma son como dos caras de la moneda. En precisión, vos te preguntás, agarrás todos los que vos dijiste que eran rojos, los que el algoritmo dijo que eran rojos. Y te fijás cuántos son realmente rojos. ¿Está bien? ¿Te preocupa si dejaste rojos en, en la otra bolsa? No. ¿Te preocupa que haya azules en tu bolsa? Sí. ¿Está bien? Es, agarro todos los que yo dije que son rojos. Son este conjunto, esta bolsa. Miro, ¿cuántos son rojos realmente? ¿Qué fracción es roja? Si hay algunos azules, ah, voy a decir, ah, esto me baja la precisión. ¿Está bien? Si hay algún punto rojo en otra bolsa, no me baja la precisión. No me importa. Lo que me importa es que la bolsa que yo agarre sea totalmente roja, lo más roja posible. ¿Ah? La exhaustividad es, lo, de alguna forma, es lo contrario. Yo agarro mi bolsa, veo que hay algunos azules, no me importa, pero ahora agarro la otra bolsa y me fijo si hay algún rojo. Si hay algún rojo, digo, ay, estoy perdiendo exhaustividad. No fui exhaustivo en mi selección de los rojos. Algunos los dejé en la otra bolsa. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso. ¿Está bien? Entonces, en un momento, cuando yo agarro la bolsa roja y miro y veo azules... Y me molesta es porque me preocupa la precisión. Si yo agarro la bolsa azul y veo rojos y me preocupa, es porque lo que me preocupa es la exhaustividad. Es la diferencia entre no meter ninguno, ningún llamado falso positivo, ningún azul en el rojo, y no tener ningún falso negativo, es decir, un rojo en el azul. ¿Va mejor? Ahí. Perdón, y acá te preguntan si, hay, si podés de alguna manera tratar de mejorar alguno de esos indicadores. Claro que sí. A eso es a, a lo que apunta esta, esta capacidad, digamos, de discriminación con probabilidades. Sí. Sí, por supuesto. Puedo enfocarme más en la precisión y en el recall. Ahora lo vamos a ver, pero sobre todo lo van a ver en lujo de detalle a partir del lunes que viene con Fernando. Aparte hay una cosa que es, important que es muy importante, ya lo, lo digo ahora, después lo vamos a ver con más detalle, que es el tema del balanceo de las clases. Es decir, que si yo tengo, eh, que en este caso están ligeramente desbalanceadas, pero no es muy grave. Si yo tengo muchos rojos y muy poquitos azules, por ejemplo, sí, o viceversa, algunas de estas métricas no son muy interesantes. Por ejemplo, la exactitud no sirve para nada. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, imagínense que tengo 100 o 98 rojos y 2 azules. Imagínense, ¿no? 98 rojos y dos azules. Yo tengo 100 datos en total. Ahora yo hago un algoritmo que siempre dice rojo. No importa nada, no importa nada. No mira los datos. Solo dice rojo, 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 rojo. ¿Qué exactitud tiene? ¿Cuántas veces le pega y cuántas veces no le pega? Dice el 98%. Correcto. Y no hizo nada. Es un, una máquina tonta, digamos. No hace nada. Solo dice rojo, rojo, rojo. No miran, ni siquiera hace falta que miren los datos. Entonces la exactitud no sirve de nada. ¿Sí? ¿Ok? Ahora. Bueno, eso. Bien, entonces, para esos casos hay, hay un hay una score que es interesante, que se llama el F1, que es básicamente multiplicar precisión y exhaustividad y dividirlos por la, sub, al, eh, y dividirlos por la suma de presión más exhaustividad, lo que se llama la media armónica. ¿Eh? Bien, todas estas métricas se pueden calcular a partir de cuatro numeritos. Ahora les cuento, o sea, ahora pasamos a explicar cómo se calculan. Cuatro numeritos que nos da que se pueden acomodar de tal forma que dan lo que se llama la matriz de confusión. Tal vez el objeto primordial más importante en una clasificación. Esa matriz de confusión tiene filas, es una matriz de 2x2 en este caso. En general va a ser de tantas clases como tenga que clasificar, por tantas clases como tenga que clasificar. Y tiene, en el, la dirección vertical, o sea, en la dirección de las filas, tiene las etiquetas verdaderas, o sea, clase negativa, clase positiva, en este caso de 2 por 2. Y en la dirección de las columnas tiene la predicción, predicción negativa, predicción positiva. Es decir, esto es lo que yo sé y esto es lo que dice el algoritmo. ¿Está bien? O sea, fíjense, si es positiva y, yo dije, y el algoritmo dice positiva, eso es lo que se llama un verdadero positivo. O sea, es positivo y yo lo clasifiqué verdadero. ¿Está bien? Verdadero positivo. Si es negativo y yo lo clasifiqué como positivo, es lo que se llama un falso positivo. O sea, era negativo, pero yo dije que era positivo falsamente falso positivo y lo mismo al revés si yo tengo una etiqueta que es negativa y yo lo clasifico como negativo es un verdadero negativo y si yo tengo una etiqueta que es eh, positiva pero lo clasifico como negativo es un falso negativo entonces ahí tenemos los cuatro elementos verdaderos positivos verdaderos negativos falsos positivos y falsos negativos está bien si yo sumo todos esos, me da el número de datos que tengo. ¿Está bien? O sea, un punto dado, o es un falso positivo, o es un verdadero positivo, o es un falso negativo, o es un falso positivo. No hay, no hay vuelta, no hay escape. Es exhaustiva esta, esta eh, separación. Entonces fíjense que la exactitud. Me, me paran, ¿eh? si el disco eh, se pone loco. <laughs> La exactitud es sumar todos aquellos a los que le pegué, verdaderos positivos más verdaderos negativos, y dividir por todos. O sea, verdaderos positivos más verdaderos negativos, más falsos positivos, más falsos negativos. Esa es la exactitud de mi algoritmo, de mi método. La precisión es lo que les decía, es de todos los que yo dije que eran rojos. ¿Qué es lo que dije? Los que dije que eran rojos, los que dije predicción, Positiva. Yo dije que eran rojos. No sé si son rojos, pero dije que eran rojos. Entonces, son los verdaderos positivos más los falsos positivos. O sea, toda esta columna. De todos esos, ¿cuántos realmente son rojos? O sea, es los verdaderos positivos dividido la suma de los verdaderos positivos más los falsos positivos. O sea, ¿cuántos son rojos? Dividido cuántos son rojos y cuántos yo dije que eran rojos y eran azules. ¿Cuántos son rojos? Si dije que son rojos. Y la exhaustividad, fíjense, ahí está la sutileza, cambia apenas un término en esta, en esta expresión, es de todos los rojos que había, o sea, de todos los que son positivos, o sea, los falsos negativos más los verdaderos positivos, ¿cuántos yo dije que eran rojos? Los verdaderos positivos. ¿Está bien? No, fíjense que esto es. Verdaderos positivos, sobre verdaderos positivos y falsos positivos. O sea, acá se juegan solo los positivos. Solo estoy mirando la bolsa que yo dije que eran rojos. Y acá se juegan todos los que son rojos. O sea, los verdaderos positivos, pero también los falsos negativos. Bien. Esto hay que... Pensar un poco, no sé, en la ducha. También hay que imaginar un poco pensar un poquito y, e ir este, pensándolo. Entonces, por ejemplo, de nuevo, en el caso del mail, los verdaderos positivos, ¿qué son? Son mails buenos que yo dije eran buenos. Los falsos positivos son mails spam que me aparecen en la en el inbox, que yo dije que eran, que el algoritmo dice que eran buenos. Los falsos negativos son mails buenos que se fuera al spam. Y los verdaderos negativos son mails spam que marqué como spam. O sea, todo bien. O sea, por supuesto, lo que más me, lo que me duele acá siempre son las cosas que están fuera de la diagonal ¿eh? esta matriz. Vamos con los videos de YouTube para niños. ¿Cuáles son los verdaderos positivos? Los verdaderos positivos son videos para niños que yo dije que eran videos para niños. ¿Cuáles son los falsos positivos? Son videos para impropios, no sé si para adultos, pero digamos... Videos que no son para niños, ni para nadie, <laughs> depende del video, que yo dije que eran para niños. ¿Cuáles son los falsos negativos? Bueno, un video para niños que eh, yo clasifiqué como inapropiado. No me molesta. Y los verdaderos negativos, bueno, son videos no apropiados que yo clasifiqué como no apropiados. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver cómo calculamos todos estos numeritos, que no hay que hacer estas cuentas. Está todo en Scikit-learn, por supuesto. Pero para eso necesitamos una clasificación. Necesitamos realmente esta idea de yo digo que son rojos, yo digo que son azules, que hasta ahora no les dije cómo se hace. Por ahora tampoco les voy a decir, pero vamos a adelantarnos y usar el método PREDICT. La regresión logística, al igual que todo lo que veníamos viendo, tiene un método PREDICT y cuando. Lo ejecuto, me larga unas predicciones que son ceros y unos. O sea, ya me olvidé las probabilidades. Acá tomó una decisión. Bueno, esa decisión que tomó, se los adelanto, la tomó poniendo el límite en 0,5. En 0,5. Lo que les decía al principio, lo estándar. ¿Está bien? Si, es, si la probabilidad de ser positivo es mayor que 0,5, le pongo un 1. Si es menor que 0,5, le pongo un 0. ¿Está bien? Eso es lo que hizo. Entonces ahora podemos calcular todas estas métricas, la exactitud, la precisión, la exactividad y ver la matriz de confusión con esas predicciones. Entonces fíjense que siempre es, siempre todas las, todas las funciones están en el paquete metrics y todas tienen la misma, la misma pinta. Es la función y le tengo que pasar la etiqueta verdadera y lo que yo digo que creo que es, las predicciones. ¿Sí? Son todas iguales. Precisión, accuracy, y precisión, recall y la batería de confusión. Cuando corremos esto para este algoritmo encontramos una exactitud del 96%. Ahí redondié todo a 2, ¿no? Pero por supuesto, si le saco este 2, eh, tiene más cifras significativas. Pero tiene una, pre, una exactitud del 95%, una precisión del 96%, una exhaustividad del 97%. Está bastante bien. Pero bueno, porque vimos que en efecto no había tanta mezcla, ¿no? Vamos de vuelta acá. No hay tanta mezcla. Hay algunos pocos puntos que están mal. Si estoy tomando esta línea, si tomo esta línea como la función de decisión, como la frontera de decisión, perdón. Frontera, no función, frontera. Bien. Y veamos la matriz de confusión. Acá está. Entonces tengo. Los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces acá vemos que hay 97 puntos azules, esto más esto, de los cuales 90 fueron bien clasificados y 7 fueron mal clasificados. Vamos a ver. Debería haber 7 puntos a la derecha de esta línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá están. Estos son los 7 falsos positivos. Veamos qué más hay. Tenemos 169 más 6, o sea, 175 casos positivos, o sea, puntos rojos. De los cuales, 169 están bien clasificados y hay 6 que están mal clasificados. Vamos a ver. Y en efecto vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá me volví loco y por eso le puse el número aleatorio porque me caían uno arriba del otro y era imposible verlo. Bueno. Eh, acá están los seis, falsos negativos. Eh, falsos negativos, correcto. Bueno, ahí está. Entonces, con esto podemos armar todo. Ah, Claudia, estás con la mano levantada, no había visto. Sí, Rodrigo, no entiendo qué hizo el Predict, el 0,5. No, no ¿En base a eso? Entonces, ¿Cómo? Ahí lo vamos a ver. Ahí abrimos el capot, como dice acá. Ah, porque lo comparó para hacer. Estas métricas lo comparó contra eso y bueno, no, no terminé de entender qué era eso, como lo definió. Ahora les muestro, claro, hasta ahora confíen en que esto hizo alguna predicción, tomando esa probabilidad, hizo algo. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hizo. Okay. Pero hasta acá el, capítulo, el mini capítulo métricas, que después vamos a seguir viendo, ¿no? Pero, ¿está bien? Quiero decir que acá, con una predicción dada, y que ahora vamos a ver cómo se genera, pero que en este caso es en 0,5. Podemos calcular exactitud, precisión. O sea, no podemos calcular métricas de este estilo usando la probabilidad. Necesitamos métricas. Las métricas de este estilo se pueden, se pueden calcular si uno tiene clasificaciones. Tiene una decisión por parte del algoritmo, no solo una información. Bien. Ahora vamos a abrir el capo. Que va un poco a lo que preguntabas vos, Claudia. Cuando llamamos al método PREDICT, el regresor logístico. De ese calen, calcula las probabilidades de cada conjunto de datos, ¿está bien? que se puede obtener con PredictProba, y ahora lo vamos a hacer, y establece un umbral en 0,5. Ahora vamos a escribir abajo un, un código que hace lo mismo que el Predict, pero que utiliza PredictProba. Fíjense, acá para simplificarme el camino después, porque acá, acá si quieren después le podemos cambiar el clasificador, solo estoy cambiándole el nombre de LR a clasificador, para que después yo venga acá. Le pongo Regu, por ejemplo, y, y nah, funciona todo lo de abajo y no tengo que tocar todo. ¿Está bien? Lo primero que hago es pedirle al regresor logístico las probabilidades de mis datos. Fíjense, voy a calcular las probabilidades y hacer un print de las cinco primeras. Son estas de acá. Entonces, fíjense, para cada punto ya no tengo dos valores. Tengo un valor que es la probabilidad de estar de la clase 1. O la clase positiva y un valor que es eh, de estar en la clase negativa o viceversa, me parece que es 0, 1. ¿Está bien? Fíjense que estas cosas, si yo las sumo a, horizontalmente, dan 1. Es esto que está acá. Estoy mostrando las 5 primeras, eh, pero tengo 272. Tengo una para cada punto. Tengo para cada punto, tengo un par de valores que igual son dependientes del uno del otro. Son dos valores que suman uno. ¿Está bien? Entonces fíjense los valores. Acá es 0,14 y 0,86. 0,995, casi 6, 0,996 y 0,004. ¿Está bien? Entonces en algunos casos hay mucha certeza. En otros casos hay un poco más de incertidumbre. En otros casos hay bastante más incertidumbre. 0,66 con 0,34. ¿Está bien? Y, de, bueno, y después bueno, los casos, tenemos casos más certeros. ¿está bien? Esto es lo que realmente me da el algoritmo. Estas probabilidades. Esto es lo que realmente me da la regresión logística. Es lo que salió de ajustar los parámetros y aplicar la sigmoide. Una de estas dos columnas. La otra la calculo uno menos esa columna. ¿Está bien? Entonces, para cada instancia, como dice acá, tenemos dos valores. La probabilidad de pertenecer a clase 1 y la pertenecer a clase 2, que en realidad debería decir. Cero. ¿Está bien? Ahora vamos a fijar un umbral Y vamos a clasificar Según Si la probabilidad de pertenecer A la clase Cero Es mayor o menor que ese valor Es lo que hago acá Estoy agarrando y haciendo Fijo un umbral, 0.5 Y ahora me fijo Voy a agarrar de este, de este vectorcito, de, de estas listas que están acá, voy a agarrar la, la segunda columna. ¿no? Entonces, eso indexo 2,1. Son estos números. Me voy a fijar dónde esos números son mayores que el umbral. Si este número es mayor que el umbral, o sea, en este caso mayor que 0,5, voy a ponerle un 1 al vectorcito, este pred a mano, predic predicciones a mano. Si no, le voy a poner un 0. Lo hago, Tiki. Me olvidé de correrlo de arriba. <coughs> y ahora me voy a fijar que lo que me da el algoritmo con, con el predict, o sea, las predicciones con predict, que es lo que hicimos arriba, que es este punto predict, me voy a fijar que es igual a predict a mano. Y voy a mirar uno por uno, tiqui, tiki tiki tiki, me voy a fijar que sean todos iguales, all close, todos cercanos en todo caso, numéricamente igual. Lo hago y me dice que sí. O sea que lo que hace el predict es exactamente equivalente a lo que yo hice acá. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? ¿Qué ven como ventajoso de este método, que es un poco más a, a mano, digamos, justamente? A ver, Claudia. Yo me hago una pregunta. ¿Este umbral es, es arbitrario? Es arbitrario, pero es el... Ahí, ahí vamos. Es arbitrario en el sentido de que es un número, que no sé, pero es el, se puede demostrar que es el umbral que te maximiza la exactitud. Es el umbral que hace que... No es te... como el error, este, eh, el 0,5, ¿no? Claro. El umbral 0,5, o sea, decir... Definir por cuál probabilidad es la más alta es lo que es óptimo en términos de exactitud. O sea, es lo que te va a dar la exactitud más la grande. Si vos estás detrás de una alta exactitud, entonces lo que tenés que hacer es poner el umbral en 0,5. ¿Está bien? Ok. Si lo que te interesa es no equivocarte, no importa cómo, en qué dirección, cuánto, si son, no importa. Lo que te interesa es no equivocarte, entonces la forma de hacer de maximizar eso es poner este umbral y esa es la razón por la cual es el umbral por defecto no es caprichoso tampoco o sea, okay. no es, es la razón por la cual cuando uno le da a predict así y no piensa en las probabilidades no piensa en nada sino no está usando y pone punto fit punto predict eh, usa este umbral ok bueno cuál es la ventaja de hacerlo así entonces a mano Ahí pregunta, el método Break no tiene para hacer un umbral sí puede ser no me acuerdo pero en una época no tenía no sé tal vez en alguna versión nueva de -learn, sí. pero en todo caso uno puede acá fijar el umbral también la ventaja es que ahora podemos cambiar el umbral y eso podemos eso nos va a permitir <coughs> mejorar más el recall la exactividad o la precisión y esa es todas las gracias de la cosa. Es para eso, para eso hicimos todo este camino. Y para eso vamos a seguir viendo la, el lunes cómo funciona. Pero básicamente, ahora podemos tunear nuestro algoritmo para que sirva más a un propósito específico. ¿Está bien? Vamos a hacerlo solo para tres casos. Acá voy a calcular. ¿Qué pasa si pongo un umbral en 0,05? equivalente a poner la frontera de decisión acá. ¿Qué pasa si lo pongo en 0.5, que ya conocen? ¿Y qué pasa si lo pongo en 0.95, equivalente a poner la frontera de decisión acá? Ya pueden ver que si yo pongo la frontera de decisión acá, ¿está bien? Fíjense, la precisión va a ser muy buena para los azules. Pero igual, vamos a pensar en los rojos. Si pongo la frontera de decisión acá, la precisión para los rojos es muy buena. De todo lo que yo dije rojo, creo que no hay nada. Que se escape. Este está a la derecha. Pero el recall va a ser muy malo. Va muy malo, va a, ser, va, va, va a ser peor. Porque me perdí un montón de rojos que antes estaba agarrando bien. Por el contrario, si pongo la frontera acá, el recall de los rojos es casi, casi, excelente, casi óptimo, casi 100. Este punto me queda afuera. Pero bueno, la precisión sufre. Hay un montón de puntos azules. Vamos a ver si eso, esa intuición. Se verifica en los números. Cuando el umbral es 0,05, o sea, estoy abajo a la izquierda, vemos que la exactitud, bueno, es algún número, la precisión sufre bastante, pero la exhaustividad es 0,994. O sea, recuperé casi todos los, los rojos. Fíjense que hay un solo rojo que no recuperé. Un solo rojo que yo dije que era azul. Ahora metí 25 azules que dije que eran rojos. Bueno, te puede importar, te puede no importar. Si son mails, y tal vez prefiero ver 25 spams y no perderme mails buenos. Si el umbral es 0.5, fíjense que la exactitud es mayor, debe ser mayor, es mayor, fíjense que es mayor acá que acá, que en el caso siguiente. Y bueno, y tengo valores intermedios, no me dice nada de esto. Y si el umbral es 0.95, o sea, me fui para arriba a la derecha, tengo una exactitud que es menor, tengo una presión del 100%. O sea, lo que dijo que rojo es rojo. No hay, por lo menos en este data, se lo Esto habría que evaluarlo todo, bueno, en conjunto de Cross Ahora, la exhaustividad sufrió muchísimo, se fue a 0.85. No tengo falsos positivos, está acá, pero tengo 26 falsos negativos. O sea, me perdí 26 rojos que andaban por ahí y los clasifiqué como azules. ¿Está bien? Bien. Bueno, y para cerrar, nada. Solo decirles una vez más, insistí, porque no quiero, que, no quiero que se les borre esto, que todo esto está mal. Digamos que esto hay que evaluarlo. La evaluación de un algoritmo no se hace en el conjunto que se utilizó para entrenarlo. Se hace o en un conjunto aparte o se hace con validación cruzada. Entonces, uno puede repetir este proceso, ya no pidiendo un predict-prueba, acá y qué hace con las probabilidades, sino usando la función crossval predict. Crossval predict te hace, te genera una predicción de cada punto, pero cuando ese punto estuvo en el conjunto de validación. Entonces uno puede repetir, el código es casi idéntico, solo cambia esa forma de generar las probabilidades. Y acá está, y ahí, bueno. Y ahí vemos que igual la cosa se mantiene bastante bien. Me tiene un montón de warnings, ¿por qué? Al penal tinón. Eh, la cosa se mantiene bastante bien, pero bueno, los números son más realistas. O sea, estos son números que uno está más tranquilo citando que los de arriba, aunque se parecen mucho. Fíjense que, eh, por ejemplo, vamos a ver la exactitud. En este caso era. No, ¿dónde está? 0,952, y en este caso es. 0945. O sea, bajó un poquito la exactitud. Este es un, poco, un número un poquito más realista. Porque fue calculado con validación cruzada. ¿Está bien? Bueno, con esto, digamos, cerramos como la introducción a clasificación, a métricas. Lo del umbral lo vamos a ver con mucho más detalle: la relación entre precisión y recall y demás, y métodos de. Evaluar a los algoritmos sin fijar un umbral. O sea, ¿cómo funciona el algoritmo en general? No me importa, yo después fijo el umbral, pero vos decís, ¿este algoritmo es mejor que este? Se puede hacer. Eh, pero bueno, los conceptos son estos: las métricas de clasificación, el tema del umbral, el tema de dar probabilidades en lugar de una clasificación. Así que bueno, ahora les queda eh, el trabajo de acá el lunes de revisar todo esto. Ahora en un rato les subo el. En un rato o, o esta noche, les subo el ejercicio de clasificación para que practiquen todo esto, para que lo empiecen a ensamblar con todo lo que vino antes también, para que no quede colgado como una cosa suelta, sino que, que, lo, que lo puedan incorporar al resto de, la, de los notebooks. Eh, y nos vemos este, para seguir con esto el día lunes. Si recuerden, mañana hay clase de consulta. ¿Una pregunta? Claudia. Ah, levantaste. Ah, estabas aplaudiendo. Eh, sí, estaba aplaudiendo. Vi, vi algo amarillo ahí arriba y pensé que lo van a levantar. Gracias. Sí, sí, no se preocupe que vamos a seguir viendo todos estos conceptos que son, eh, para los que son de primera vez, todas estas cosas de falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos. Vuelve todo. Bueno, vamos a seguir insistiendo sobre esto, así que lo vamos a retomar, no se preocupen. Eh, y, y como dijo, eh, por lo que estaban en las preguntas, eh, si, si convenía mover el umbral, sí, conviene mover el umbral, eh, evaluar distintos umbrales. Eh, y eh, recuerden que siempre, a pesar de que lo que mostró Rodrigo, eh, siempre van a tener la posibilidad de, de obtener del código todas las métricas de exhaustividad, eh, precisión, etcétera. Dependiendo de cada caso de, de uso eh, o, de, o de cada interés va a haber una que va a ser lo más importante, eh, como dijo Rodrigo. Si están en, en el caso de los videos hay una que es la más importante y tienen que maximizar esa y las demás también el algoritmo se las va a dar, pero son menos importantes no me interesan tanto. Y en el caso del spam al revés hay eh, otro otro objetivo entonces voy a tratar de maximizar una y no todas o sea, se entiende, no? Eh, vamos a seguir eh, eh, tocando temas con otros ejemplos en la clase que viene. Sí, tal cual, tal cual. Es, es, es lo, que, lo que se llama también un poco pomposamente teoría de la decisión. ¿no? O sea, una cosa es, tener, una vez que tengo la, la materia prima, que son esas probabilidades, bueno, después tengo que decidir qué hago con eso. Bueno, la vamos a seguir, tranquilo, que el, la semana que viene sigue como el mismo tema, en un sentido. Pero bueno, no, eso no significa que no tienen que practicar. De acá al lunes, ¿no? sino todo lo contrario. Silvia, no estás aplaudiendo, es una pregunta. ¿eh? <laughs> sí, no, una consulta final. Quería saber si eso se podría hacer, por ejemplo, con árboles de decisión también. Sí, ya vamos a ver árboles de decisión. Sí, los árboles de decisión también tienen una especie de. tienen alguna especie de. te de, 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 devuelven algo parecido, una probabilidad pero que no es una probabilidad en el sentido más estricto de la palabra, o sea, no está bien calibrada. Bueno, gracias. No es verdad que si agarro a los puntos que tienen una probabilidad de 0,8, eh, en promedio 80% de las veces le pego, no es verdad. No es no, verdad. Es un número entre 0 y 1, digamos, que no es una probabilidad. Bueno, gracias, gracias por la clase. Por favor, por nada. Bueno, ¿algo más?